Límite cuando x tiende a infinito de x. ¿Eso qué? ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? ¿Cuánto vale eso? Ahora, si yo pongo x cuadrado, pongo x cubo, pongo menos x cuadrado, pongo menos x cubo, ¿a cuánto tiende el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado? De x cubo. ¿Por qué? De menos x cuadrado a menos. De menos x cubo. Otra cosa es que yo te ponga límite cuando x tiende a menos infinito de x. Esto tiende a menos infinito. Y ahora vamos a ver a qué tiende x cuadrado, a qué tiende x cubo, a qué tiende menos x cuadrado y a qué tiende menos x cubo. ¿A qué tiende x cuadrado? ¿Cómo? No, no te tienes que acordar, esto no se memoriza. Menos infinito por menos infinito es más infinito. Menos por menos es más. Menos infinito al cubo es menos infinito. Ahora, ¿a qué tiende el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x cuadrado? ¿No? Vamos a ver. Menos al cuadrado es más. Con un menos delante es menos. ¿Y de menos x cubo a qué tiende? Porque menos al cubo es menos, con un menos que tiene delante es más. Estos son límites de funciones polinómicas. Estos son de monomios. Si yo te pongo un polinomio, no importa límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x más 5. No importa el que no tiene mayor grado. El de mayor grado es x cuadrado. Esto se puede obviar. ¿Vale? Por tanto, ese límite sería más infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos x cubo. ¿Cuánto es? Pues los que no tienen mayor grado se pueden obviar. 1 se puede obviar. ¿A qué tiende esto? ¿Cómo? A más infinito menos infinito. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy bien. Vale, primera parte. Esos son límites de monomios y polinomios.